Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. La gran afición del Bayern suele cantar a todo pulmón. Los rojos son un club que puede describirse como superclub por muchas razones. Estamos todos listos. Esto ya arrancó. Gnabry va por la banda derecha. Esta es la banda. No pudieron hacer mucho con eso al final. Busca a su delantero. Hace un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Felipe Coutinho. Álava. Jerome Boateng. Álava. Y ahora tiene Felipe Coutinho. Coutinho. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Felipe Coutinho. Thiago recibe el balón, se despega el balón. Oliver Torres. Y ahora va largo. Lo hizo bien en la primera. Después no había nada más que hacer. Buena decisión. Siguió la jugada hasta las últimas consecuencias, sabedor que era muy difícil para el portero. Ya tenemos a un equipo al frente. Y devuelven la pelota al centro. Lolito. Juegan hacia adelante. Thiago la juega a la derecha. ¡Qué habilidad! Este muchacho, ¿de dónde salió? Thiago. Un pase fuerte hacia adelante. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Acá está el arquero con la pelota. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Cuidado, que esta es muy buena. Thiago la maneja en largo. Gnabry la ha recuperado y va para adelante. Aprovecha el espacio abierto. ¡Gran oportunidad! Thiago. Gnabry. Busca a su delantero. Va hacia el extremo izquierdo. Busca colar. ¡Impacta al arco! La pelota fue muy desviada. Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. La mueve a su derecha. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida.
Intenta filtrar. Bien pensado. Estaban buscando. Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual cuánta tranquilidad bajo presión. Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que lidiar con el disparo. Son dos goles ya sin recibir respuesta. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta ventaja. Y ahora la tiene Lolito. Le pega. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Coutinho. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Lucas Ocampos. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. La mete por ahí. La pasa por ahí. ¡Atención que ya le pegó! ¡Puso a prueba el portero! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Franco Vázquez. Nolito. Fue muy evidente esta falta. ¡Atención! Esta es extraordinaria. Es una ocasión ideal para restar uno. Nolito. ¡Vaya forma de atacar! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Un gol en estas características y en este minuto verdaderamente es fantástico. Solo hay un gol de diferencia. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se materializa. ¡Qué buena salida! Se emplea a fondo en el costado. Fue fauleado y consigue el tiro libre. El tiro libre y con la mitad del tiempo asomándose, ¿podrán aprovecharlo? Muy bien. Tienen una oportunidad. Nolito. ¡Qué bárbaro! ¡De Neuer! El portero rechazó fabulosamente. El delantero le pegó bastante, pero bastante bien. Aquí el crédito y el mérito es del portero. ¡Hay infracción! Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Con el silbatazo del medio tiempo a punto, quieren sacarle lo mejor. ¡Nolito! Un esfuerzo más que decente y ese sería el resumen de esta primera mitad. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Sevilla. No necesita entrar en pánico todavía, sino dar una vuelta de tuerca a su planteamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. Jugaron un poco retrasados. Álava. La maneja en largo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. La metió correctamente. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio!
Vanega. La mete por ahí. Peligro despejado de Conte. Y la recupera sin más. Intenta filtrar. Kimmich. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡La recupera! Y suena el silbatazo por una falta. Intenta filtrar. Abre el campo, pero ¿cómo pensaba que la iba a alcanzar? Franco Vázquez. Lucas Ocampos. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Müller. Saque de banda. Y salió el balón. Thiago. Y ahora tiene Felipe Müller. Ay, carambolas. No puede ser. Campos, Franco Vázquez, Sergi Gómez. Esto es un placer absoluto. Lucas Ocampos. Esta es muy buena. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Cortó el pase! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. Más les vale. Aprovecha el espacio abierto. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Müller la juega hacia la derecha. La ha recuperado. Para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. El portero se encarga de ella. Y va para adelante. Y le marcan el fuera de lugar. Y aquí vienen los cambios tan esperados. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambio. Vázquez. Vanega. Y devuelven la pelota al centro. Franco Vázquez. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Mete el pelotazo. Enorme cabezazo. ¡La metieron! ¡Sube el gol al marcador! Ahora vuelve todo a comenzar. Espero que esto realmente abra el partido. Neuer tuvo una buena primera reacción, pero no pudo sacar la pelota de zona de peligro. Aplauso bien merecido para este goleador. Fantástico futbolista, buena jugada y grandísimo.
El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Müller. Thiago. Kimmich. Busca a su delantero. Podrían llegar hasta la portería rival. Lucas Ocampos. Esta es una larga carrera. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Ahí está el peligro y ahí está el abrazo. El árbitro suena su silbato. Habrá tiempo de prórroga. Hemos presenciado un fútbol trepidante y de gran emoción, con ambos equipos lanzados al ataque. Y se ha podido apreciar el generoso esfuerzo de los jugadores. Todo igualado, así que después de 90 minutos seguimos en prórroga. Hay tiempo extra. Una verdadera prueba de resistencia y carácter para los jugadores de ambos equipos. Ahora que estamos ya en los tiempos extra. Han logrado nivelar la contienda con ese último tanto. Vaya momento para marcar, señor García, ¿eh? Forzaron la prórroga y han demostrado mucho carácter. Quizá ahora puedan ganar. Coutinho. Hernández. Y ahora tiene Felipe Coutinho. Müller. Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho. Coman. ¡Conectó! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Pelota larga. Oliver Torres. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Ese balón cae justo en el centro. Thiago. Esta vez va largo. La patea hacia adelante. La recuperan otra vez. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Jerome Boateng. Este es el final de los primeros 15 minutos del tiempo extra. Como hemos visto la cosa, señor Martinoli, es posible que esta historia nos ofrezca todavía algún final inesperado. Creo que tenemos por delante 15 minutos maravillosos. El último cartucho ya lo están quemando. Quedan 15 minutos por delante, aunque están todos ya muy cansados. Ambos cuadros lo han dado absolutamente todo hasta ahora. ¿Podrán mantener así otros 15 minutos? ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! Esa pelota se fue desviada. ¡Dispara! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Thiago. Esta es la oportunidad para Müller. Y la dejaron escapar. ¡Qué cabezazo desviado!
Lucas Ocampos. ¿Será que esa fue la buena? Igual tienen una oportunidad para definir. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Era inevitable su cambio, estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. Busca colarla. ¡Tiene una gran toma! Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Tres pitidos del silbato y todo termina. Este partido se va a penales. Ningún equipo fue capaz de marcar el gol de la victoria. Y quizá la fatiga tenga parte de culpa. Ahora todo depende de no perder la concentración, controlar los nervios y, sobre todo, que les acompañe la suerte. Ningún equipo fue capaz de adelantarse en la prórroga, así que seguimos con empate y vendrán los disparos desde el manchón penal. Ahora vamos a la tanda de penales. Los especialistas estarán procurando tranquilizarse porque la presión es muchísima. Ahí viene el primer penalti. ¡La paró! ¡Viene el arquero! Este hombre fue más listo que el delantero. Es como si el portero hubiera sabido exactamente a dónde iba a tirar. Nolito es el siguiente y aquí está. ¡Magnífico arquero! ¡Detuvo ese disparo! Señor Martínez, el portero parece mago. Lee el pensamiento. Sabía perfectamente a dónde iba la pelota. El portero estaba ido para cualquier parte, pero no contaba el delantero con la astucia de la madera. ¡Y la falló! Y aquí el tercer cobrador. ¡El guardameta lo detuvo! ¡Atajó el penal! ¡Ya estamos a la mitad! Así se hace, engañó muy bien al portero. Una ejecución brillante, nunca dejó de ver al portero. FC Bayern München quiere empatar. ¡Gol! ¡Ha definido muy bien! El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota y se percibió. Cobrar el quinto de cinco. Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero. Sin duda sabe de lo que es capaz. Este penal puede ser decisivo. Si falla, ¿de qué se va a disfrazar? No puede darse el lujo de fallar. ¡Qué horror es el final a su casa! Es una forma terrible de perder y en ella la suerte juega un papel decisivo. El arquero estará decepcionado por no haber podido evitar la derrota de su equipo. ¿Qué podemos decir, señor Martinoli?